Bienvenidos al Banquete de Platón. En esta noche te ofrecemos un programa muy importante porque no podemos cerrar los ojos a la realidad de lo que este país comienza a vivir en la dinámica del 2018, que es un contexto electoral. Por eso hemos invitado a nuestro amigo psicólogo social, Carlos Matus Berezaluze, para conversar sobre el tema de la ética electoral, las razones del voto, los tipos de voto que hay y qué es lo que mueve psicológicamente las masas para votar a favor, en contra o simplemente pues para ser, como muchos dicen también, apáticos o el famoso voto nulo. Nosotros queremos colaborar como universidad a abonar a una cultura de la democracia, a una cultura de la participación social y a una cultura del voto. Por eso damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Matus Berezaluze. Carlos, bienvenido. Beto, un gusto estar contigo y compartiendo este tema y con el auditorio del Banquete de Platón. Fíjate lo padre y lo importante que, del tema que buscas ahorita abordar, que es esta ética del electorado, la ética de cómo tomar una decisión adecuada, cómo elegir a estas personas que nos van a representar. Así es, así es. Haciendo así un brevísimo recorrido por la historia, nosotros sabemos que el tema electoral no es nuevo, es algo que ha movido incluso la reflexión filosófica desde el tiempo de Aristóteles y Platón. Sócrates en particular no era muy afín al tema democrático, pero sí los romanos, y en tiempos de Marco Tulio Cicerón encontramos como los primeros antecedentes de lo que van a ser como las encuestas, ¿no? Allá por el año 54, de lo que será un proceso electoral, ¿no? ¿Qué piensan los votantes? ¿Qué sienten los votantes? ¿Qué los mueve a salir a votar? Tú que has hecho análisis de esto, de qué es lo que sucede con la psicología de las masas, Carlos, ¿qué nos puedes decir? Es que fíjate Roberto, que el hecho de hacer una elección, del tomar una decisión sobre algo, ya lleva todo un proceso psicológico, de aprendizaje, de historia, de creencias, de hacia dónde nos vamos a dirigir y qué es lo que estamos buscando justamente nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver y decir, bueno, a ver, las capacidades que tiene tal o cual persona junto con mi capacidad de decidir, mi toma de decisiones, mi capacidad de elección de algo que me puede convenir, desde ahí ya empezamos con estos juicios, prejuicios, qué me conviene, qué es justo para mí, qué me merezco y qué necesito en este momento de mi vida, ¿sí? Ahí es donde empezamos a basar decisiones. Y mucho va en cuestión de la emoción, mucho va también en función de este arranque, de esta víscera que tenemos los seres humanos, de decir, me llama la atención, me gusta, entonces sobre eso nos vamos, nos convencen. Entonces también toda esta vorágine de cosas, de información que hay allá afuera, que te están saturando desde ideologías, desde sensaciones, desde cómo tocas incluso con los ritmos cardíacos, con los ciclos circadianos, estos ciclos de sueño-vigilia, todo esto empieza a afectar para modificar la elección y la toma de decisión de una persona. ¿Por qué me meto un poco a esta parte de los biológica, de los ciclos circadianos y de los latidos del corazón y respiración? Porque justamente cuando una persona empieza a sintonizar con otra y empieza a generar esta empatía y esta simpatía también, por eso son simpatizantes de alguna línea ideológica, empezamos a generar esta simpatía a través de una melodía, una rima, un eslogan. Por eso es que son tan particulares, son tan estudiados todas estas características que tienen los candidatos y los partidos y las personas que buscan un puesto de elección popular, porque es
A ver, ¿cómo contacto desde la parte más visceral, más de la necesidad básica del ser humano, para que eso a ti te mueva y te jale y genere esa afinidad conmigo? ¿Sí? O sea, me estás comentando que hay un aspecto biológico, claro, que en un primer momento hace coincidir las simpatías del electorado hacia una persona. En lo que hablabas me venía en mente ahorita el fenómeno social de este niño, de ese partido político que ha sido una sensación en internet por una simple jingle, una canción, uh-huh, que pues fue muy afortunada, digamos, desde el punto de vista mercadológico, porque tocó, digamos, que la simpatía de un cierto grupo social. Pero es que viene lo interesante, Roberto, no es que haya sido una cuestión al azar. Eso es lo estudiado. Todo eso se estudia, ¿sí?, desde el comportamiento humano. Es cómo sé que un niño va a mover, que un jingle, que un ritmo, que una cadencia de una canción va a mover tanto. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer viral todo esto? ¿Qué pasó? Y si nos vamos un poquito atrás, saliendo del contexto que estamos hablando, esta canción tan sonada que fue un hitazo de Despacito. Es una mezcla de ritmos, sí, sí, ¿sí?, que lo que hacen es genera esta sensación de pertenencia y genera, se va con los ritmos cardíacos y frecuencias respiratorias y genera esta afinidad con las personas. Entonces, y va esta misma cadencia y el Despacito y demás. Lo mismo hacen con los jingles de las canciones en estrategias políticas, en estrategias de campañas. Así es. Sí, con este niño, por ejemplo. Digo, es muy pegajosa. Aunque no te guste, se te va a quedar. Claro, de ahí, de la pre-campaña, de la campaña a la urna, hay un brinco enorme. Porque la gente dice, me parece muy simpático, pero yo no voy a votar por ti. Es decir, todavía no logra mover al electorado, que es ese el punto de este programa, ¿qué es realmente lo que mueve? A lo mejor hay ciertas influencias del medio externo. Pero sí genera un posicionamiento. Genera un posicionamiento. Sí. Y lo más importante es generar ese posicionamiento, que lo tengas presente. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que buscan en las cuestiones de campañas. ¿Sí? El hacer presencia en el electorado. Para que tú muevas a las personas, necesitas hacerte presente. ¿Cómo se posiciona una marca? Con el estar repite y repite y repite y repite y que lo tengas presente y que se muevan emociones y que te veas de la parte más instintiva. Estamos hablando de tres cerebros que manejaba MacLean, ¿sale? El cerebro reptiliano, que es esta parte instintiva, esto cubrir, satisfacer necesidades básicas, ¿sí? Techo, comida, cobijo, ¿sale? Entonces, desde ahí, desde la entraña, desde esta parte instintiva, ya te están manejando. Yo te voy a satisfacer a ti necesidades de tal y cual cosa. ¿Vale? Después nos vamos con la parte emocional, que aparte, bueno, esta parte instintiva trae una parte del miedo, ¿sí? Que es una cuestión de supervivencia. Sí, es inherente también a la naturaleza humana, ¿no? Desde luego. Entonces, desde ahí empieza. Interno o externo, ¿no? Desde ahí se empieza a captar la atención de las personas. Aquí nos vamos fuera, inclusive, de lo que es la cuestión electoral. ¿Tú quieres manejar masas? Vea la parte más instintiva. La básica. Sí, esta parte de la pulsión. Estas necesidades o estas dos fuerzas que manejaba Freud, que decía la parte del Eros y el Tanatos. Este instinto a la vida o instinto a la muerte. Uh-huh. Sí, que es el arriesgarte, el aventarte a hacer las cosas. Esa búsqueda de la pertenencia, de la identidad que tú necesitas para ser una persona, ¿sí? Y buscar este ser. Dices, a ver, ¿con qué me contacto? Entonces vamos a satisfacer esas necesidades que tienen las personas que están allá afuera, a ver qué necesitan. Por eso es que no es al azar los jingles y todos estos slogans y todo esto que utilizan las personas que buscan un puesto de elección o que quieren ganar seguidores. Todo está fríamente calculado. Recuerdo hace algunos años, porque nosotros somos más o menos contemporáneos, jovenazos, durante ciertas olimpiadas, uh-huh, algunas marcas se hicieron muy famosas, dentro de ellas la famosa Chiquity Boom. Sí, claro. Que nadie se acuerda qué marca de cerveza era, pero todo el mundo se acuerda de la famosa Chiquity Boom que aparecía bailando ahí en una playera muy provocativa, uh-huh, como dices tú, muy... De necesidad básica. De necesidad básica, la parte erótica del ser, y que despertaba como mucho interés. Y yo creo que estamos a punto en el umbral de, ahora que empiezan las pre-campañas, justamente de ver, no solo eso, sino que vamos a ver quién sabe qué cantidad de mensajes, algunos equívocos, algunos más o menos acertados, como este que toca a la población, pero que aún no logran mover
la razón del voto, ¿no? Es que están haciendo todo este juego, ahorita están yendo a la parte de el instinto, ¿sí? Viene toda una evolución también, porque es y trabajan mucho con el cerebro T1, porque es primero esta parte del cerebro reptiliano, la parte instintiva. Vamos a ver cómo reaccionan ante este tipo de situaciones, ante la música, ante los jingles, ante ciertos mensajes. Después viene la parte de la emoción, ¿sí? Que es el cerebro límbico. Ya cerebro, emoción, instinto y un poquito de razón. ¿Cómo empezamos a vincularnos nosotros? ¿Sí? ¿Qué emociones mueve este jingle? ¿Qué emociones mueven estas propuestas? ¿Qué es lo que está pasando con toda esta situación? ¿Sí? De seguridad que requiere el individuo. ¿Cómo yo gano y genero esta aceptación? ¿Sí? Desde todo la montaña rusa de emociones que se pueden generar. Y ahí es donde generar. Se insertan los temas gruesos. Exacto. Que afectan a la población, sus miedos, por ejemplo, a la inseguridad, su miedo al desempleo, su miedo a, por ejemplo, la invasión de otras naciones con el tema, por ejemplo, del muro de Donald Trump, o a los a los migrantes. La privacidad. La privacidad. Ahora, también esta parte del sentido de pertenencia. La libertad. La libertad, somos mexicanos, ¿sí? La identidad. La identidad, todo esto se empieza a mover muy fuerte desde el cerebro límbico. Por eso es una segunda parte. Sí. Y después terminan con toda esta situación del neocórtex, que es la parte 100% racional, pero ya viene todo conjunto. O sea, digamos que así en términos generales para nuestros amigos que nos miran en sus casas, las campañas no son casuales, son absolutamente bien estudiadas. Algunos enfatizan más un aspecto emocional, otros más relacional. ¿Qué les parece si vemos en pantalla mientras estamos conversando los tipos de votos según los estudios que han hecho diferentes universidades? Tenemos en primer lugar el voto racional, el inercial, el personalizado o por el candidato, el de ira, el de consigna o corporativo, el voto de hambre, el voto del miedo, el voto contextual, circunstancial, ganador. ¿Qué les parece si vamos a un breve corte y al regreso continuamos hablando de estos tipos de voto que son los que de alguna manera se han clasificado por los estudiosos y que nos puede ayudar a entender lo que vamos a vivir durante los próximos meses? Este es El Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros en El Banquete de Platón y estamos hablando de ética electoral con nuestro amigo Carlos Matus Berezaluce. Nos quedamos en el corte, querido Carlos, hablando de los tipos de voto y los voy a terminar de mencionar según los estudios de diferentes sociólogos porque quizá alguno de ellos valga la pena detenernos a comentarlos. Hablaba, por ejemplo, del voto personalizado por el carisma de un candidato. Yo voto porque este me cae bien, porque me da confianza. Lo que dice Maquiavelo en el famoso Príncipe de Maquiavelo, el príncipe se por sus virtudes, por alguien que atrae moralmente, que convence, que arrastra por su carisma. Pero también está el voto de ira, el voto de castigo, el voto que se hace visceralmente. Ya no queremos, ya estamos hartos. Ya no soportamos, ya no, es un voto que se hace, como mencionabas anteriormente, desde la emoción negativa en este caso. Claro. También está el voto por consigna o corporativo, es decir, cuando una comunidad, empresa, etcétera, va y vota corporativa de bienes corpus, ¿no? En cuerpo. Yo recuerdo ahí, me tocó ser observador electoral en diferentes ocasiones. Y en algunas comunidades indígenas, el voto corporativo, amigos, no es solamente un tema de empresas o de burócratas. O algunos, por ejemplo, señalan, por ejemplo, oficinas de gobierno, entidades de seguridad pública que van y votan en masa y en bloque por un candidato, ¿no? Muchas veces oficialista. Pero en algunas comunidades indígenas la gente tiene la costumbre, sus usos y costumbres, de deliberar antes de votar
cuál es el candidato o la candidata que le conviene a la comunidad. Sí. Y después, una vez que la comunidad delibera, van y es un voto auténticamente corporativo, es decir, toda la comunidad vota por una o por otro candidato partido. Tenemos el voto de hambre, el voto del que no tiene empleo, es decir, el voto del que ya tiene una situación desesperante y que lo único que le queda es su voto para poder manifestar quizá un cambio de estructura. El voto del miedo que hablabas hace un rato, el contextual, circunstancial, el plebiscitario, el de plástico. Vamos a hablar más adelante del voto anulado y del voto nulo, que es diferente. Yo puedo anular mi voto, pero también puedo hacer una mala en la boleta y me puede ser anulado mi voto. Finalmente, el voto útil, ideológico, el partidista, el experiencial y el relacional. Y esto los mencionamos, amigos, en pantalla, para tenerlo como un horizonte de lo complejo que es una elección. Y Carlos, si tú me permites, yo venía reflexionando sobre un voto que no aparece en esta lista, pero que es un fenómeno nuevo en México. El voto misógino y discriminatorio. Porque recuerden, amigos, que este año hay una candidata indígena que está lanzando su candidatura a la presidencia de la República. De origen indígena, que tiene esto un connotado histórico muy fuerte, porque el presidente indígena que nosotros tenemos por referencia pues es Benito Juárez. Pero de ahí en fuera no ha habido nunca, digamos, que esta perspectiva de una persona que pudiese llegar. Y yo digo que existe la posibilidad de que mucha gente no dé su voto precisamente por razones discriminatorias, por ser indígena y por ser mujer. Es que somos todavía una sociedad que le falta madurar, Roberto, en ese sentido. Porque muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver con la emoción. No es tanto la parte intelectualizada del ejercicio de un voto estudiado, ¿sí? Porque mucho del voto va en función de una emoción. El relacional, el por carisma, por simpatía, por coraje, por ira, por violencia, por lo que gustes. Todo el voto va en función de una creencia que está relacionada con una emoción y que va relacionada con un beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué gano yo emocionalmente para poder hacer las cosas? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta que las personas que buscan un puesto de elección popular, ¿sí?, tienen que generar simpatía. Aquí no es esta cuestión empática, ¿sí?, distorsionada, que cuando hablamos muchas veces de empatía es hablar de ponerte en los zapatos del otro, que es el absurdo más grande del mundo, porque yo no puedo ponerme jamás en los zapatos de otra persona, sí, y sentir y pensar lo que piensa, sino simplemente busco la simpatía. Por eso es que de un tiempo para acá las personas ya no votan por una ideología partidista, ya no votan por una creencia personal, sino votan por las características que tiene ese individuo, ¿sí?, hombre o mujer, que los va a representar o que nos va a representar. Es decir, tú estás planteando de la posibilidad de un voto más hacia la persona, como se dice ahora, más que al partido. Porque dicho de paso, un poco recorriendo a las teorías de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Nosotros tenemos hoy una elección un tanto, digamos, compleja, porque los partidos decidieron aliarse, partidos que eran tradicionalmente confrontados de su plataforma ideológica, claro, completamente dispares. Los de izquierda con los de derecha, los de ultraderecha con los de ultraizquierda, y de pronto se hacen estas alianzas que ya per se, no sé cuál sea tu punto de vista, pero confunden es que pierden, al electorado o no. Hacen que las personas dejen de creer en lo que es una institución política, ¿sí? Entonces dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el sentido de un partido de ultraderecha, de ultraizquierda, y que tienen supuestamente ideologías muy diferentes? ¿Cómo es que se van a conjuntar? Entonces ya no crees en una institución política. Pues es que buscas irte con la persona a saber qué siento, qué tiene, si me llama la atención, si no me llama la atención, cuáles son sus ideales, qué ha hecho, qué no ha hecho, y esto, qué ha hecho en función de medios de comunicación. Porque no te metes a estudiar toda la historia y la trayectoria que tienen y la preparación que tienen para poder hacer el ejercicio de un puesto político.
¿sí? O de una administración pública, que es un tanto cuanto distinto. Si nosotros realmente nos pusiéramos a ver las cualidades, las virtudes, los defectos, ¿sí? Y no nada más los defectos visibles, sino también los defectos de carácter que llegan a tener todos estos personajes, híjole, nos encontraremos con una realidad de que dices, ¿quién va a ser quien nos va a representar? ¿Sí? Porque al parecer, mientras hablas, yo te estoy siguiendo, pensando. Ahora, una cosa es el precandidato y otra cosa es el que llega al poder y lo ejerce. Tenemos el caso de Donald Trump y el libro que acaba de salir esta semana, que ya se agotó prácticamente en todas las librerías de Estados Unidos, que habla justamente de un personaje que al llegar al poder ejerce el poder de una manera completamente autárquica, es decir, lo que él decide, lo que él ve unilateralmente. Y el título del libro expresa mucho de lo que se le quiere, digamos, que analizar. Furia y fuego. Es decir, una presidencia que se ejerce completamente como a rajatabla, a base de tweets, muy visceralmente. Y que es algo instinto. Es algo, a ver, mis deseos personales son estos. Yo seduzco a la gente, porque ¿cuál era el eslogan de este señor? Es, vamos a hacer América grande. Sí, es generar esta identidad, esta pertenencia, esta pertenencia, este sentido de unidad, ¿vale? Gana por mayoría, por ir con esa parte instintiva, con este cerebro reptiliano, con esta parte de sí, necesitamos retomar nuestros orígenes, nuestras raíces, entre comillas. Sí. Dice, pero una vez de que me siento, no me interesa nada. Y aquí es mis ideas, lo que yo siempre he querido. Haz de cuenta que está jugando, está con un juego de mesa y dice, voy a hacer esto. Si les parece, qué bueno, y si no, también. Pero también hay una estrategia seguramente de grandes empresas y claro, que soportan evidentemente esa estrategia para su conveniencia. Es una parte mercadológica, en la política no es casual. Es una parte mercadológica impresionante. Claro. Porque es jugar con las necesidades de las personas. Más allá de las necesidades básicas, vienen estas necesidades creadas por los ambientes globalizados. Y aquí es todo un tema con redes sociales también, porque esa es la punta de lanza. Las redes sociales han derrocado gobiernos, ¿sí? Por el hartazgo de la gente. Sí, sí. Entonces, claro, aquí es donde nosotros viene este análisis más a profundidad de ver hasta cuándo estas figuras de elección popular van a escuchar realmente a las personas. Bien. Yo tengo una pregunta, Carlos, para nuestro auditorio también. Las elecciones que se avecinan son elecciones maquiavélicas, es decir, alianzas de partidos que licúan sus ideologías, la derecha se fusiona con la izquierda y viceversa, se hacen, como dice Sigmund Bauman, líquidas, es decir, ya no hay prácticamente plataforma, todo da igual. Es una señal que está confundiendo al electorado, pero sobre todo esta parte que señala Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios, es decir, lo importante es la presidencia de la República, independientemente de que el camino que se llegue esté completamente minado, falta de credibilidad, etcétera. ¿Qué te parece si vemos una breve cápsula sobre, para recordar lo que son los grandes postulados de ética de Nicolás Maquiavelo? Y al volver del corte, retomamos tu punto de vista sobre las elecciones. ¿Podemos llamarlas unas elecciones maquiavélicas? Quédense con nosotros. Veamos ahora este corte de la producción de TV UJA. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, mejor conocido en español como Nicolás Maquiavelo, fue un escritor y filósofo florentino del siglo XVI, el cual es reconocido como uno de los pensadores más influyentes de la historia. Entre sus obras más importantes destaca El Príncipe, libro que Maquiavelo escribió y dedicó a Lorenzo de Médicis, y en la cual, usando como personaje a César Borgia, estipula los distintos modelos de Estado, así como los distintos perfiles y atributos psicológicos que debe tener un gobernante, convirtiendo a este texto en uno de los más importantes en el ámbito político. De esta forma, algunas de las frases apuntadas por Nicolás Maquiavelo sobre todas aquellas promulgadas en su obra El Príncipe se han convertido en reglas de oro. A continuación, algunos de los postulados maquiavélicos más resaltantes.
Lo que importa es allanar todas las dificultades para mantener su autoridad, y los medios, sean los que fueren, parecerán siempre honrosos y no faltará quien nos alabe. El príncipe que no sepa ser amigo o enemigo decidido se granjeará con mucha dificultad la estimación de sus súbditos. Todos ven lo que tú aparentas, pocos advierten lo que eres. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Es mal ejemplo no observar una ley, sobre todo por parte de quien la ha hecho. Todos los estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni a pueblo al descontento. El hombre es malo por naturaleza, a menos a que se le precise hacer bueno. El mal se hace todo junto, y el bien se administra poco a poco. Gracias por permanecer con nosotros en el Banquete de Platón. Y estamos hablando de ética electoral con el psicólogo social Carlos Matus Berezaluce. Y nos planteamos esta pregunta, Maquiavelo, ¿no? El príncipe, que nos habla de esta parte moral, de las virtudes que deben de existir en un mandatario. En este caso, en la época de Maquiavelo, pensaba evidentemente en un príncipe. Uh-huh. Con todas estas virtudes, y el planteamiento que él se hacía, si el príncipe debía ser amado o temido. Y la consecuencia que él ve, dice que el príncipe pues debe de ser más temido que amado. Que a final de cuentas es una necesidad humana, ¿sí? Hablar de cuestiones electorales, hablar de el ser humano, es hablar en esencia de Maquiavelo también. Sí. No comentaba hace un rato estos dos instintos que tenemos, estas dos tendencias a la muerte o a la vida, tiene que ver con el ser odiado o ser amado. ¿Qué haces para ganarte esa afinidad, para ganarte esa simpatía, ese cariño? ¿En función de qué? ¿Ves? Dicen, por un lado te abrazo y te apapacho y por el otro lado te castigo. Ajá. Estamos acostumbrados también, es parte de la formación y la educación que tenemos tradicional como latinos. ¿Sí? Que es, pues está la chancla voladora, ¿sí? Pero por ese lado, quien te castiga con la chancla es quien te apapache, a quien buscas en el seno materno cuando tienes los grandes problemas. Entonces lo mismo pasa en este sentido de la toma de decisiones de un candidato. Dices, ¿quién va a buscar el liderear a un pueblo? ¿Tiene que ser amado? Híjole. ¿Cómo puedes amar a alguien si no conoces la esencia misma de esa persona? Estás conociendo únicamente o estás reconociendo únicamente una pantalla, lo que esa persona se ha construido para llegar al lugar en el que está. Cada vez es menos la autenticidad de forma de ser de las personas que buscan un puesto de elección popular. Sí, hay menos carismas. Son más construidos socialmente, mediáticamente. Y como tú señalas, no son muy conocidos o son desvirtuados mediáticamente, y personas quizá con una gran estatura moral, con una gran historia de lucha, pues por las vicisitudes de los contrarios partidistas, pues básicamente se atacan, y ya una figura que puede ser, digamos, incluso modelo, es presentada como lo peor que puede pasarle a una nación. Lo que pasa es que ahorita todo lo que tiene que ver con los candidatos o precandidatos traen toda una estrategia de coaching atrás para saber cómo moverse, cómo vestirse, cómo dirigirse, qué hacer, qué no hacer. Si es todo un estudio, ¿sí? Antropológico, social, psicológico, de qué palabras utilizar, bajo qué contextos. Entonces, esa es parte del Maquiavelo. ¿Por qué? Porque estás enamorando de una persona que no conoces. Sí. ¿Sí? Te están haciendo un traje a la medida de acuerdo a las necesidades propias del sector con el cual estás interactuando. Suena crudo, suena vil, suena grotesco incluso, suena muy agresivo, pero esa es la realidad. Todos empezamos a generar muchas máscaras. Estamos como en esas tragedias griegas, donde únicamente te pones una máscara, te volteas, te pones otra. Entonces, desde ahí estamos interactuando
con los candidatos. Y desde ahí estamos condicionando nuestro voto. Porque es justamente eso, es yo te doy, ¿qué me das? ¿Sí? Es todo un intercambio de cualidades y de cosas. Entonces, ¿realmente conocemos a la persona por la cual estamos generando simpatía? ¿Bajo qué contextos? Entonces, realmente sí es un juego de Maquiavelo. Es una estrategia la que está generando actualmente para poder generar o para poder captar más votantes. Y con todas estas alianzas, comentábamos hace un rato, ideologías, creencias que son tan contradictorias, entonces, ¿cómo es posible que se puedan conjuntar para generar un candidato, un precandidato único, que es el que va a representar esas ideologías tan diferentes, que pareciera que no tienen nada que ver? Entonces, desde ahí, en el mismo electorado, en los mismos votantes, sí viene una situación de, entonces, ¿en qué voy a creer? Claro, dentro de las tesis conspiratorias que existen en toda elección, sí, el papel y el rol que juega, por ejemplo, los Estados Unidos, es muy importante, porque últimamente se ha filtrado en prensa la idea de la preocupación de los Estados Unidos ante la posible injerencia en el caso de Rusia, pero puede ser cualquier otro país. Al rato dirán que Venezuela, al rato dirán que Cuba, al rato dirán que Evo Morales, en fin, que cualquiera está jugando dentro de la elección para desestabilizarla. O incluso a veces desde el mismo interior de la nación se involucra, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y se dice que hay un grupo de militares que está inconforme, etcétera. Eso lo hemos visto una y otra vez en cada elección. Pero Roberto, fíjate, y aparte como lo estabas diciendo ahorita, es emoción pura, ¿sí? Porque es cuidadito que no nos vaya a pasar lo que le pasó a aquellos, ¿sí? Es esta parte de la sumisión por la aversión a una figura que te puede someter. Que eso es manipulación y eso es maquiavélico, efectivamente. Totalmente, ¿sí? Entonces, realmente ya están condicionando lo que yo voy a hacer porque me están poniendo elementos externos y dicen, cuidado con ello, porque te puede pasar esto. Entonces, desde tu creencia, que venimos de una educación tradicional castigadora, matriarcal y castrante. Todo, ¿sí?, eso. Donde la autoridad es la que te dice a final de cuentas qué es lo que tienes que hacer. Entonces, sí, es tu muy decisión, fuerte. Tu decisión prácticamente no vale. ¿Sí? Por eso es que nos llama tanto la atención esta oleada de generación de los millennials que tanto hemos comentado, inclusive en programas anteriores. Es que se salen de ese marco contextual. Se salen de esas reglas, de esas normas. Y que pareciera ser que ellos son los que van a tomar la última decisión en estas elecciones. No lo sé, porque llegan a estar un tanto cuanto apáticos porque saben que es más de lo mismo. Ellos ya no están tan metidos en este juego de Maquiavelo, ¿sí? Ellos ya no van con este acarreo emocional, tradicional, familiar, sino van más con ideas independientes, ¿sí? Y dicen, a mí esto no me convence, por eso es que viene la nulidad o la abstinencia del voto. Abstinencia. Es decir, cuando una persona decide no acudir a las urnas, lo cual para nosotros creemos que es realmente nocivo para la democracia, porque abstenerse de ejercer la única manera que tenemos de cada uno libremente expresar sus ideas y demás, pues es en las urnas. Y hay una corriente precisamente de autosabotaje de algunas voces de incluso distinguidos intelectuales o pseudointelectuales que llaman a la gente a no ir a votar. Y ese es el sabotaje más grande que se le puede hacer, sí, a un, claro, proceso electoral, sí, abstener y meterle miedo a la gente o ideas aparentemente ilustradas y cultas de que no sirve para nada, pero estamos en el fondo saboteando un proceso electoral. Es que Roberto, al final, con la abstención del voto estás dando libre camino a todo eso que no quieres, ¿sí? Y es bueno, es que ¿para qué lo ejerzo si a final de cuentas van a ser las mañas y malos juegos que hacen siempre? Pues sí, pero tienes el ejercicio también, ¿sí? Claro. De tu decisión, tienes que creer en la persona como institución, en ti como institución, para decir, aquí está, yo estoy decidiendo esto también. A lo mejor no va a quedar la persona que tú quieres, ¿sí?
pero ya hiciste el ejercicio, ya estás dando un paso. Y desde ahí dices granito a granito, paso a paso vamos construyendo y vamos transformando muchísimas cosas, pero nos tenemos que creer esa parte también. Que hay una parte importante en lo que mencionas, Carlos, que cuando una elección es tan cerrada como las que hemos vivido nosotros en los años anteriores, en sexenios anteriores, que los márgenes de diferencia entre un candidato y otro son enormes, tanto que se ha planteado la segunda vuelta, es donde se le dice a la población, pues hay que votar y hay que votar masivamente por la gente que tú consideres que te representa, pero lo que no podemos hacer es dejar de votar. Tenemos que dejar muy claro, Roberto, que una cosa es la elección popular y otra cosa es el fanatismo político. ¿Sí? Si mi candidato no queda, entonces ya no estoy convencido y empiezo a hacer destrozos y empiezo a hacer desmanes, como sucede con los deportes. ¿Sí? Tenemos que ser más racionales, tenemos que ser mucho más educados, tenemos que buscar estrategias para decir, bueno, esto por la persona a quien yo estoy decidiendo votar, y tengo que exigirle también este voto corporativo, que es el que comentabas, y cuando una comunidad se une y ellos deciden, a ver, vamos a posicionar a esta persona porque nos convence su ideología, su trayectoria, su plan de trabajo, su carisma y demás, nos sentimos representados por esta persona. Es después de ocurrido eso, también le exijo. Claro. Que eso es algo que nos ha faltado muchísimo como sociedad. Es, sí, padrísimo, elecciones, campañas, nos enamoran, nos endulzan el oído, nos llevan con la emoción, pero esa emoción se pierde. ¿Sí? Entonces ya no le exigimos nada, ya no pedimos los resultados por los cuales nosotros fuimos convencidos. Entonces desde ahí también no queda únicamente la elección en la toma de decisión a través de una boleta, sino también en la exigencia de los resultados y el cumplimiento cabal de todo ese plan de trabajo que tanto nos convenció. Básicamente es la tarea de construir la democracia, no solamente el día de la urna, sino en el día a día, que ese es el papel de todo ciudadano. ¿Qué les parece si vamos a ver la recomendación de la librería universitaria de esta semana? Y al volver continuamos platicando, y esta vez vamos a hablar de algo que a ti te interesa mucho, sobre todo nuestros universitarios, el voto de los millennials, que es los que van a decidir la elección en en esta próxima elección. Quédate con nosotros en el Banquete de Platón. En la librería universitaria de la UJAT te ofrecemos esta semana a Stefano Strazzabosco. Y su libro es Star, Blister Star Wars. Es una coedición de la UJAT con Monte Carmelo. Stefano Strazzabosco es de Vicenza, Italia. Ha publicado muchos ensayos, traducciones, sobre todo el monólogo teatral Tina, más que sobre su Tina Modotti, y diversos poemarios, entre ellos Racconto, 66, Plan por Pierpaolo Pasolini, y Cantos de las Hormigas, Dinmi, que significa en español dime, y Poemas de Bolsillo. Él es doctor en Filología Italiana, Poética y Retórica por la Universidad de Padua. Ha cuidado ediciones críticas y antologías. En Vicenza ha dirigido durante años el Festival Poético Internacional Dire Poesía. Lo pueden ustedes consultar también en internet y pueden ustedes encontrar esta y otras recomendaciones de la librería de la UJAD en la página que aparece en su pantalla. Stefano vive en Italia y México, en donde trabaja como profesor de asignatura de la UNAM. Esta es la recomendación de la librería universitaria. Los jóvenes son la riqueza de México, un país con un enorme bono demográfico a causa de población, mayoritariamente estudiantil, con un potencial económico y vitalidad. Un privilegio que pocos países del mundo pueden ostentar. Una necesidad del continente europeo cada vez más envejecido.
Aquí se dilapa con pocas oportunidades educativas, laborales y sobre todo de investigación. La psicología social nace de la filosofía del fines del siglo XVIII hasta nuestros días, con una impronta judía de Sigmund Freud, Erich Fromm, Vygotsky y la llamada Escuela de Frankfurt. 1908 es el punto de partida para consolidar la psicología social. En América Latina, los jesuitas filósofos Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes fueron los que sentaron las bases de la filosofía de la realidad histórica de una psicología social latinoamericana. No se comprende la psicología social sin ellos. Es, ante todo, una filosofía relacional que mira al sujeto en medio de su contexto y de sus relaciones con nosotros. Los filósofos sociales encasillan hoy a los jóvenes en el concepto de los millennials, entre los que destacan los hipsters, los frikis, los ninis, los tecnológicos, los internautas, los comprometidos asociales, el trabajador del conocimiento, el posecologista, el selfista compulsivo y el stalkeador. Este México en guerra, de fosas rebosantes, de violencia, de narcotráfico, del Estado como realidad fragmentada, proviene en realidad de esa generación que ya era parte de la escena pública cuando los jóvenes de hoy ni siquiera habían nacido. Los jóvenes de hoy podrían desentenderse de nuestro país, de 43 desaparecidos, de los ataques contra periodistas, de los feminicidios, de los fraudes electorales, pero no es así. Por fortuna, hay jóvenes que sienten a México como su responsabilidad. Si miramos más allá de nuestras fronteras, descubriremos que también son los jóvenes quienes están actuando en contra del neofascismo, el racismo y la guerra. Los jóvenes resisten en Venezuela un gobierno autoritario, en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, luchan por la igualdad de género, en México por tantas causas fragmentarias. Fueron jóvenes universitarios quienes organizaron movilizaciones multitudinarias en más de 13 ciudades de Colombia para impulsar los acuerdos de paz. Y son también jóvenes quienes están urgiendo un cambio en los sistemas autoritarios. Actualmente, existe una fuerte conexión entre los jóvenes y los abuelos rebeldes como Sanders, Pepe Mujica, Carmena o el Dalai Lama. El Papa Francisco encabeza una bocanada de aire fresco mundial de jóvenes ansiosos de un lugar protagónico en la historia. La generación de los indignados se ha dejado interpelar por ellos, además de figuras como José Luis Amperio, Noam Chomsky, Stephen Hessel, el italiano Antonio Negri y los altermundistas que gritan a los cuatro vientos que otro mundo es posible, como el francés Alain Touraine. ¿Por qué siguen vivos estos ideales tan parecidos a los que movieron a la generación X, la sesentera, que se emocionaba con Silvio Rodríguez, Alí Primera, Mercedes Sosa, el Che Guevara, el indigenismo de Rigoberta Menchú Tum, el pacifismo de Juan Pablo II, el sarcasmo de Monsiváis o las utopías de Elena Poniatowska? La pregunta es, ¿cuáles son los liderazgos y las instituciones que generan confianza a la juventud hoy, que tienen la capacidad de inspirarlas, guiarlas, dirigirlas, orientarlas hacia una reconstrucción social y ambientalista? Estamos en una época cínica. La confianza cotiza a la alza y los abuelos de izquierda la generan porque representan todo lo contrario del oportunismo y a la mentira estructural generalizada. Son quienes lucharon durante toda su vida en favor de las causas perdidas, por eso convencen. No hay que pasar por alto que los abuelos indignados tienen largas trayectorias. Estos líderes sociales son el símbolo de las promesas incumplidas de la globalización. Mi generación luchaba por ese fantasma que le llamamos poder. En realidad luchamos por la escalera de la civilización humana, aunque creíamos que luchábamos por el poder. Amar la vida es querer la libertad. Y querer la libertad es tener tiempo libre para gastarlo en lo que nuestro corazón dictamina. Tiempo para los afectos, tiempo para la familia. Es comprometerse con la realidad, tratando de transformarla, sabiendo que nunca llegaremos a un cielo perfecto, porque lo perfecto no corresponde a los seres humanos,
Los seres humanos tenemos que transar permanentemente con nuestras mutuas limitaciones. Ustedes pertenecen a otra generación. No deben cometer el error de la nuestra. Cometan el error de vuestro tiempo, pero aprendan de los errores que cometimos nosotros. Por fin podemos compartir para nuestros televidentes juchimanes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco esta reflexión desde lo que tú como profesionista has vivido, has tocado, has sentido en los jóvenes. ¿Cómo vislumbras, Carlos, el panorama para los jóvenes desde la psicología social en México? Roberto, fíjate que este tema que vas a abordar, lo que abordamos esta noche, es bien interesante, porque es el sentir real de lo que está pasando con los jóvenes. Es como los chavos están empezando a sentir esta necesidad de pertenecer con esta vorágine de tecnologías, de información, de muchas veces encontrarse sin sentido cuando aparentemente hay mucho por hacer. Estos jóvenes que están siendo determinados por un estereotipo, un estigma generacional, de si son millennials, de si son frikis, como lo estabas comentando, de si son generación X. Entonces, el hecho de ponerles una etiqueta y determinarlos en un cierto sesgo, por llamarlo de alguna manera, es lo que ellos empiezan a buscar como esta identificación social, identificación grupal, que los lleva muchas veces a tener actos que de manera individual no cometerían, por ejemplo. Entonces, toda esta velocidad con la cual los jóvenes empiezan a interactuar ahorita y empezamos a ver fenómenos sociales grandísimos con los jóvenes, como lo que estamos viviendo aquí en el estado de Tabasco, por ejemplo, que es el primer lugar en embarazos en adolescentes, dices, bueno, ¿qué está pasando con esta generación que realmente está queriéndose comer el mundo? Antes también lo hacían, ¿sí? Pero antes no era tan criticado, tan juzgado, al menos desde la parte histórica. Decíamos, bueno, los jóvenes empiezan a hacer movimientos estudiantiles. Empiezan a tener también ciertas situaciones que afectaban políticamente. Ahorita no es tanto la parte política, sino es la parte social. Ahorita es la parte estructural la que se empieza a ver afectada. Si empezamos nosotros a verlo de una manera mucho más amplia, los jóvenes están viéndose influenciados en acciones por los contextos familiares. Pues desde aquí empezamos a tomar un concepto, Roberto, que dices, si la familia es la base de la sociedad, ¿qué jóvenes estamos criando en las familias? Entonces creo que eso es algo que también tenemos que poner sobre la mesa para poder nosotros definir y empezar a involucrarnos en qué es lo que está pasando con los jóvenes, especialmente aquí en el estado de Tabasco. Entonces tenemos que ver nosotros cómo estamos como sociedad tabasqueña, como familias, cómo estamos educando, cómo estamos formando o deformando la estructura de valores, de principios, de argumentos válidos para educar en las familias mexicanas y en las familias tabasqueñas, que es lo que nos competería en este momento para poder platicar. Gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos hablando de la ética electoral. Y bueno, un tema, Carlos, que nos preocupa mucho, sobre todo, no solo en Tabasco, pues es una realidad nacional, latinoamericana, el voto de los millennials, este segmento de jóvenes que tendrán en su mano prácticamente la decisión, la llave de quién ganará, y es un voto muy volátil, un voto muy líquido, porque los millennials no los convences tan fácilmente. Las características, básicamente, no ven televisión, mucho menos la televisión estatal, no ven Televisa, no ven TV Azteca, no les gustan esos programas, normalmente los rechazan, se van por las redes sociales y se dejan influenciar también, debaten en las redes sociales apasionada y acaloradamente, pero es un gran signo de interrogación. Fíjate, Roberto, que yo no sé qué tanto este grupo de chavos vaya a ser decisivo para las elecciones, ¿eh? Sí tengo mis dudas, porque la gran inversión para los spots publicitarios va en radio y va en televisión. Dos medios de comunicación que los millennials no utilizan. Claro, sí, ¿no? ¿Sí? No escuchan FM. Entonces, ¿cómo puedes captar la atención de un grupo que es decisivo para ti si ni siquiera lo volteas a ver para tus campañas? Pues en las calles. Porque ellos votan en la realidad de las calles, no tienen trabajo, muchos de ellos están pero desempleados. Pero el millennial tampoco está en la calle.
Si el millennial está en su casa, atrás de un dispositivo electrónico. Esa es la realidad del millennial. El millennial, acuérdate que es un chavo, es un adolescente, un joven que es ¿cómo decirlo? Porque no es autosuficiente, pero sí es independiente, es autodidacta, ¿sí? Y dice, me voy a meter a indagar, voy a meterme a buscar, a ver de qué se trata lo que está diciendo esta persona, ¿sí? A ver si me convence. O sea, también es un tanto cuanto egocéntrico el millennial. Ah, claro, ¿no? Sí, ¿sí? Desde luego. Sí. Es sumamente egocéntrico. Y dime, a ver, ¿quién va a poder romper esa barrera de egocentrismo si para ellos no hay absolutamente nada que los convenza allá afuera, más que lo que ellos están haciendo? Por eso yo no sé qué tan decisivo vaya a ser el voto de los millennials. O si inclusive ellos se vayan a ver, se vayan a poner de manifiesto en las urnas. Pues, Carlos, comentábamos en un programa el tema de cómo emergen los millennials en el tema del terremoto. Y el punto es que están ahí y pueden dar la gran sorpresa. ¿Qué te parece si, para continuar con nuestra conversación, invitamos a nuestros televidentes para el siguiente programa, en una segunda parte, hablar en concreto de cómo vislumbran los psicólogos sociales de lo que sería la participación de los millennials en las próximas elecciones? Este es el Banquete de Platón. Te invitamos a la segunda parte de este programa el próximo miércoles a las 19 horas, el jueves a las 20, 21 horas y el domingo a las 19 horas. El Banquete de Platón es el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da qué pensar. Buenas noches.